Y yo pienso que es una de las obras más grandes que hemos acometido acá en el Coliseo. Es una plazoleta de más de 5.000 metros cuadrados, 5.300 para ser exactos. Entonces, felices porque la verdad nunca hemos tenido una obra de tal envergadura, que no es para nosotros, es para toda la ciudad. Hoy el alcalde se la entrega a la feria y nosotros como administradores se la entregamos a la ciudad. Seguramente el día de mañana van a tener la oportunidad los asistentes de disfrutar de una plazoleta con un espacio inigualable, con arborización, con zonas donde se van a poder sentar un rato, comer, compartir en familia. O sea que muy contentos, y seguramente más contenta va a estar toda la gente que lo va a disfrutar mañana. En un área que la verdad la gente ni veía los árboles que había, en un área que si bien generaba un buen uso para toda la parte de ganadería, era un área que no generaba, digamos, un espacio suficiente para que la gente disfrutara. Esto le va a cambiar absolutamente la cara, porque además está en el corazón de la feria. Y la verdad es que quedó muy bien diseñada. Los espacios para los puntos de comida, que son 10 exactamente, quedaron muy bien ubicados. Y sobre todo las áreas donde la gente se va a poder sentar y descansar, seguramente van a ser del agrado de todos. Otra importante área remodelada en el recinto ferial fue la plazoleta del Mecato. Remodelamos también la plaza del Mecato, que la verdad le hacía falta. El piso pues no era el de las mejores condiciones. Le pusimos un nuevo piso, ampliamos la tarima. Todo el techo, de alguna manera, toda la estructura se pintó, o sea que esa es otra área que está totalmente renovada y lista y dispuesta para los visitantes de esta zona que es tan visitada por el tema del dulce, del mecato, que nos gusta a todos. Adecuaciones que propios y visitantes podrán conocer en esta nueva versión de la Feria de Tuluá.